la bienvenida, darle las gracias a Lole por haber venido aquí a hacernos esta cata. Ella pertenece a la empresa de Tasty Room. Ella es de Arjona, de la comarca. Está cerca de nosotras, no es la primera vez que viene aquí a Marmolejo. Ya con el curso de guía turístico que estuvimos haciendo la primera fase el año pasado, estuvo ella haciendo actividades con los alumnos y las alumnas que estábamos preparando como guías turísticos. El año pasado dio muy buen resultado un verano de feria que hicimos, que cogimos todas las actividades de la feria, y para evitar que hubiera masificaciones, aglomeraciones de gente en los días concretos de la feria, lo hicimos durante todo el verano. Y como dio buen resultado y se vio que hay actividades que funcionan mejor fuera de la feria, pues este año hemos hecho algo parecido. Evidentemente en la feria habrá las actividades propias de feria, pero hemos hecho muchas de ellas antes y después de la feria. ¿Con qué intención? Pues bueno, con la intención primero de que la gente de Marmolejo disfrute durante cuanto más tiempo mejor, en este caso prácticamente durante todo el verano, con actividades para mis niños. Cuando se levantan por la mañana, cogen el libro y ven a ver si hay actividad de la Casa de la Juventud, hay alguna actividad deportiva en el paseo, porque hay actividades para todo el mundo, para mayores, para en fin, para todas las edades. Tasty Room tiene un nombre muy raro, pero en realidad es solamente catar, y es una escuela de cata que se dedica, aparte de la formación reglada, pues es un poco a intentar enseñar todos los aromas y todos los sabores y todas las cosas que nos dan todos los alimentos, no solo el aceite de oliva, no solo el chocolate, ni la cerveza, ni el vino, en realidad es un conjunto de todo. Hoy vamos a hacer ahí un poquito una cosita multisectorial. Hemos traído aceite porque es normal que estamos en la ciudad del aceite y hay que... Pero por supuesto lo primero que tenemos que hacer es catar el agua de Marmolejo, porque venimos un balneario y yo sé que mucha gente de Marmolejo dice, a mí me gusta el agua de Marmolejo. Pero ahora después, cuando la catemos, veréis que bueno, que es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos. En la parte de catar, tenemos en el proceso, tenemos distintas, vamos a mirar, hay algunas catas que se utiliza el sentido de la vista, el sentido del olfato y el sentido del gusto. En otras catas también se utiliza el sentido del oído, por ejemplo, en los vinos espumosos o en el chocolate. En el chocolate, el sonido que hace cuando partimos la tableta o cuando la mordemos es importante también. Por eso en el verano no se puede catar chocolate, porque no, por mucho que queramos, de tableta de chocolate pasa a ser chocolate a la taza y eso ya no hay remedio, ¿vale? Aquí pues no eche mucha, que tampoco vamos a ponernos buenos en un del tirón. Nos vamos a poner más jóvenes, pero no buenos. Bien, entonces os cuento, en el sentido de la vista no os tengo que contar nada porque vamos a ver, y ahí en el agua pues vamos a ver el color, vamos a ver si es turbia, si no es turbia, vamos a ir viendo distintas cosas que yo voy a guiar. Pero en el sentido del olfato tenemos que recordar cosas, ¿no? A mí me recuerda a, no sé, al campo, me recuerda cuando me asoma un pozo. Hay distintos tipos de agua, el agua de manantial puede oler de una manera totalmente distinta a las aguas subterráneas, que a lo mejor están en una capa de arcilla y te da pues como cuando huele un botijo, o cuando hay cosas diferentes, ¿no? Y ahora, en el sentido del gusto, en la lengua hay un montón de sensores, todas las papilas gustativas, y dependiendo de la zona de la lengua que nos encontremos, tenemos distintos, vamos a detectar distintos sabores, ¿no? En la punta de la lengua, justo vamos a captar el dulce. Conforme vamos adentrándonos, el dulce, el salado, así saco la lengua para que lo veáis, el ácido, el amargo está justo a los lados de esto que hace así, ahí, y el picante está ya casi rozando la campanilla. Hay veces que el picante sale ahí y que luego puede volver para adelante, y justo en el medio de la lengua está, hay un sabor que se llama umami. Este sabor es el que mucha gente lo pone como sabor,
otro es el sentido del tacto, es el que nos dice si una cosa es más suave, es más áspera, si se te queda la lengua así un poquito áspera como cuando comemos un caqui, pues eso nos lo dice las papilas gustativas que están junto en el centro. Y este sabor umami es porque es el sabor que dice qué rico está esto, dame más. Y ahí es donde lo activamos, cuando hacemos eso con la lengua. Entonces, Lorena, no sé qué agua me has dado. Vale, pero yo no tengo. No se lo puedo contar, Juan. Como a ti no te gusta. Bien, mira, esto no se hace como los vinos, que los movemos, ¿no? Mirad, lo primero que tenemos que ver es que el agua no es transparente total. Si lo ponéis al lado del fondo blanco, tiene un tonillo amarillito, ¿no? Bueno, tenéis que ver los tonos amarillos. Yo que estoy más acostumbrada a mirarlo, pero tiene un poquito de turbidez, no es transparente total, no es límpida, ¿vale? Y ahora, pues vamos a oler. El que mováis la copa es para que todos los aromas se vayan concentrando y vayan subiendo. No hace falta calentarlo porque las copas ya estaban calientes. Y tenéis que mirar, hacer dos o tres veces así. Lo movéis. Yo voy a contar, pero vosotros, yo quiero que vosotros me digáis también. ¿A qué os huele? Ahí dicen a óxido. A óxido. A óxido cuando chupamos un tornillo, ¿no? ¿Que os gusta aquí en Marmolejo chupar tornillos? Hombre, huele a tierra, a botijo, ¿no? Esa es una parte del agua, de la agua subterránea, ¿no? Ahora después, cuando probéis, lo que necesito es que vayáis con un buchito de agua, vayáis por la recreando el agua, no la traguéis rápido, ¿no? Y buscando, pues si está dulce, si a lo mejor es un poquito más ácida, porque ellos dicen que es ácida, pero no sabemos por qué le llaman ácida. Vamos a probarlo, a ver. Mira, si hacéis así con el agua, y la traéis un poquito para adelante y para atrás, jugáis con ella, tiene hasta burbujita. Y ahora sí se nota hierro. Cuando hacéis, hay un ejercicio que se llama retrogusto, que es coger con la lengua y subir el aire de la boca, pasarlo a la nariz, que ahí hay otras papilas gustativas que no llegan. No nos llegan directamente, porque si no, nos ahogamos. Si no se nos sube para la nariz, al final se nos va el. Es muy diferente llegar allí a la fuente, coger un vaso y beberse el agua que no nos gusta, a catarla ahora así, de esta manera, porque así nos podemos beber el agua y además puede ser que esta, justo después de comer, sea digestiva. Si alguien le la quiere después, pues, pero este agua, hombre, ácida, yo creo que hay otra que está un poquito más. Esta es la más ferrosa, Lorena, esta es la más ferrosa, por eso se nota cuando entramos a un taller de un herrero, el aroma, el ambiente que hay, que huele a eso, se te queda en la boca después. Pues para poder catar el siguiente agua, tenéis ahí un palillo, tenéis frutas. Luego, ahora después, quiero que probéis con diferentes frutas, probéis el agua y veis cómo sabe diferente. Por eso tenéis una manzana que es más ácida, el melocotón que es un poquito menos y el arándano, que ya ácido tiene menos, ¿no? Es un poquito más dulce. Y luego, pues, si queréis aclarar con agua, pues volvéis a aclarar con agua.
Sí, podéis servir más. Bueno, no, porque si no, no vamos. La sulfurosa. No, hombre, todavía no, que tienes tres copas. Tenemos que catar las tres aguas. Luego la fruta. Ahora después, conforme vayamos catando cosas, el ritmo de la demostración, la degustación, va a ser, vamos a catar un aceite y lo voy a servir aquí para que vosotros me veáis, pero en realidad os voy a poner un platito para que con ese aceite, para que veáis cómo, pues bueno, a ver si os gusta, ¿no? Es una especie de armonizar el aceite con los platos, con la comida. En algunos momentos lo pondré con algo que es normal hacerlo en casa, en otros pues no, a lo mejor quedáis sorprendidos. De todas maneras son recetas que en casa se pueden hacer, que quedan muy bien, que te lo pasas súper bien haciéndolas, y ahora después pues, os lo voy contando, ¿no? Es que con el agua pues hay que lavarse la boca con fruta nada más y un poquito de agua de la otra y ya está. Mirad, si veis, este agua es la más sulfurosa, pero no tiene el mismo color, el mismo tono. Lo podéis comparar con la otra, es más clarita. Este agua es menos terrosa que la otra. Ya no tiene amarillento. San Luis. ¿La otra? Ah, agria. ¿Esta qué huele? No la probéis, primero leedla. ¿A qué huele? A cueva. Huele a húmedo. A huevo huele, más que a huevo duro podrido. Eso es por lo sulfuroso, el ácido sulfídrico huele así. Pero bueno, tiene una concentración muy pequeña que no es mala. De hecho, la prueba la tenéis en toda la gente que venía a bebérsela antes. Yo estuve el año pasado en una ciudad balneario que había, no me acuerdo las fuentes que había, pero a lo mejor había 50 o 40 y tantas, a una temperatura muy alta, porque de hecho las jarritas son unas jarras como una taza, y lo que es el rabito de la taza era una pajita para no quemarte cuando la cogías, ni quemarte al bebé. De esa manera daba tiempo para que se enfriara el agua. Cada fuente estaba a una temperatura. Yo creo que lo difícil era bebérsela así de caliente, ¿no? Pero la verdad es que era una chulería, porque va. Y cuando viene aquí es un trocito, el balneario de Marmolejo es un trocito de esa ciudad que hay por ahí perdida por Praga, pero por Checoslovaquia. Pero es una chulería. Iba la gente a bebérsela porque dependiendo de eso. ¿Esta qué sabe? Para mí es ácida. Pero esta está más ácida que la otra. Al entrar te da un poquito de ácido a los lados de la lengua y también tiene burbujitas. Pues la carbónica tiene que tener más ahora todavía. Pero te hace así, te hace la lengua. Sí, bueno, debe de tener un poquito. A lápiz, a la madera del lápiz cuando la chupaba. También, también. Mira, esta también es un poquito más turbia que la anterior. La más clarita tal vez es la del centro, la segunda que hemos probado. Esta Buena Esperanza, que supuestamente es el agua más suave de las tres. La más flojita. Pero como olor se parece mucho el olor a la primera. ¿Veis que no? Que no huele, una vez que te pones a catar, no huele tanto como cuando estamos allí. Que allí dices,
Se no, 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 no estamos ni muertos. Esta huele a otra cosa. Yo creo que es una mezcla de las dos. ¿La primera la que menos te sabe a ti? No, digo que la que menos me sabe es la segunda. ¿A ti te sabe, Ana? Tiene menos burbujas, menos carbónica. ¿Ves que se nota menos lo que ha dicho Rafael? Esta es más agua. Más agua, más normalita, ¿no? Esta de la Esperanza me parece, ¿no? La fuente, la de Buena Esperanza. La primera era la agria, la segunda, la de San Luis, la sulfurosa, es que no me acuerdo de los nombres de la de esta, que es más sulfurosa y esta es más, tiene más carbonatos, pero no tiene carbónico. Esta sí la podéis coger para aclarar la boca. Esta es importante. Bueno, pues aquí tenéis un poquito, pues, lo que hay que hacer cuando eso. Llegar allí a la fuente, pues tenéis que dejar como los vinos, ¿no? Que se oxigene un poquito. En el momento que se oxigene no va a perder nada, simplemente aromas que en realidad en el agua esos aromas no son importantes. Si tuviese, pues, sabor o lo acieno, por mucha agua que venga de un manantial, puede ser que tenga un que le haya venido de algún venero o se haya filtrado alguna filtración de otra cosa que no debería de oler así, ¿no? Por eso muchas veces llegan y dicen, pues tengo ahí un aljibe. Empezando por ahí, los aljibes vienen del agua de la lluvia, que es agua destilada directamente. Ese agua, hombre, hay filtraciones porque vienen de la tierra y los aljibes pues vienen y por ahí hay filtraciones, pero en realidad no debería de saber a nada. Y las aguas subterráneas, una de las cosas que no deberían de tener microorganismo ninguno, a no ser que venga pues de alguna bolsa, una filtración de alguna bolsa diferente. Por eso muchas veces, pues cuando yo he ido con amigos a la sierra y ves caer el agua y yo llegaba, venga, voy a ver, ¿cómo te atreves a ver eso? Pero bueno, si este agua viene de la nieve, que es la mejor que hay, ¿entendéis? Que aquí, pues bueno, dentro de eso llegáis allí, a lo mejor no os gusta el agua, pero mientras que la llenáis la botella y os subí aquí arriba, ya el agua está más buena. Bien, vamos a seguir, enjuagaros la boca con la fruta, ya si os queréis comer toda, comérosla, no hay problema. Y mientras tanto os voy contando. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema del aceite, ¿vale? Yo sé que todo, que esto la mayoría lo sabéis, pero yo lo voy a contar. En una almazara, ¿cuántos tipos de aceite salen? ¿Me lo decís? ¿Eh? No variedades. Esos son variedades de aceitunas. Estoy hablando de tipo de aceite. El virgen y el lampante. Eso no lo cuento, no lo voy a contar. El virgen extra es un aceite que tiene unos parámetros físico-químicos que tiene que cumplir por decreto, pero en cuanto a la catalogación organoléctrica, la cata, tiene una característica absolutamente irreprochable. No se le ve ningún defecto por ningún sitio y no hay nada. Puede ser, pues si es un aceite verde, un aceite temprano, pues puede tener un aroma alucinante y a verde, luego puede ser uno más maduro o puede ser un aceite más normal, siempre que no tenga defecto, es virgen extra. ¿Vale? ¿Eh? No, por eso lo voy a contar ahora, por eso las copas no son transparentes. Luego hay otro, que es virgen, nada más, aceite de oliva virgen, que este pues tiene algún defectillo, porque a lo mejor haya aceituna
pues que haya ya caído al suelo o venga picado con la mosca. Tiene un defecto, pero no llega al nivel, a un nivel tóxico, por así decirlo, ¿no? Que no se puede tomar perfectamente, es un aceite, pues tiene un defectillo, pero se puede pasar. Y luego está el aceite lampante. Se llama lampante porque se utilizaba para las lámparas antes. Es un aceite que tiene defectos por todos los del mundo. Viene, por ejemplo, a ese también se le suma el arrastre cuando empieza a funcionar la fábrica. El aceite ya de final de campaña que viene con la aceituna podrida. Los aceites de repaso, todo eso. Todo eso hace un aceite que ya pues huele mal, sabe mal. Bueno, yo cuento, le cuento, sobre todo cuando estoy con los muchachos jovencillos, les digo que ese aceite ha perdido la virginidad, y como ha perdido la virginidad, el aceite no sirve para nada. Entonces se lo manda a refinería, y en refinería cogen y lo pasan por las máquinas, y a través de productos químicos le quitan el olor, le quitan el sabor y le quitan el color, todo, y lo dejan así. Esto es un aceite lampante venido de refinería. Aceites tempranos, pues podemos notar variedad toda del mundo mundial. Si es cierto que tenéis que recordar, como hace mucha calor, pues no va a hacer falta calentar la copa, porque yo creo que ya está la copa suficiente caliente. Tenéis una tapaderilla de plástico por ahí redonda, ¿sí? Eso. Coger en la copa número 1, que está arriba, a la de izquierda, y la tapáis. Mira, lo que decía Rafael antes, de que el aceite, hay algunos verdes que no son virgen extra, es cierto, por eso el color del aceite para una catalogación organoléctica del aceite no es importante, por eso las copas o son rojas o son azules. Hay copas ahora transparentes, porque la verdad que en una cata hedonista y en los aceites tempranos es un lujo ver la cantidad de colores diferentes que cada variedad ofrece, dependiendo del color de la piel que tenga la aceituna. Bien, quiero que lo tapéis y que abracéis la copa como así, un poquito, ¿no? Es una manera de calentar un poquito la copa y que los aromas del aceite, si podéis así, hacéis así, la movéis un poquito para que el aceite recorra las paredes de la copa. Y quiero que ahora recordéis, ahí tenéis una chuletilla, y vamos a mirar todo lo que he contado antes de ir notando cada cosa. En el aceite tenemos que tener un pequeño detalle, y es que si cogemos y no lo tragamos, todos los aceites pican, porque te lo tragas muy rápido y al final pica. Cogéis un buchito como con el agua, lo recreáis por la boca y vais notando si es más dulce, si es menos dulce, si amarga, si pica, todas esas cosas, ¿vale? El amargor y el picor no son defectos en el aceite, a cambio son unos atributos positivos, ¿de acuerdo? Una de las cosas que se mira es la intensidad. Más o menos no están intentando buscar una regla para decir aceite muy intenso y aceite menos intenso, pero más o menos así, es que aquí con el aire, si nosotros lo ponemos aquí, este aceite ya tiene una intensidad alta, ¿vale? Ahora quiero que cuando oláis me digáis si es verde o si nos recuerda algo verde o algo más maduro. Si nos recuerda a frutas o a huerta. A tomate. Es verde. El color es verde. Bueno, color no lo sabe si es verde. Era verde. Eso es. Lo de la tarjeta que está puesta. Vale, vale. Bien, ya hemos visto al que nos recuerda a fruta o al que le sale la alcachofa. ¿Por qué te va a salir a cachofar luego de verdad? Sí, ¿no? Dilo tú, dilo tú.
A mí me recuerda más a frutas blancas como un plátano, como una manzana, una pera. Sí, porque yo ya lo olío. Sí, claro. Un poquito más maduro, porque ahora os voy a explicar por qué, aunque sea un aceite verde, cuando lo metemos en boca, los tonos que nos da no son verdes, son más maduros. Si antes aquí no ha olido a una manzana verde, ahora cuando no lo metemos en la boca, ya la manzana no es tan verde, es más amarilla. Y tiene un tonillo rojillo por la piel, casi. Y os voy a explicar por qué. Es muy suave, no amarga. Ahora está apareciendo un poquito el pico, al final. ¿Qué no? Pues te habrá tomado muy rápido. Tiene unos poquitos frutos secos, pero poquito. Os voy a contar por qué, no sabe mucho. ¿Por qué? Porque esta variedad es una variedad arbequina. La arbequina es una aceituna pequeñita que se madura muy rápido y su punto óptimo para sacarlo verde es a finales de septiembre. Porque ya a mediados de octubre ya hay mucha aceituna negra de la arbequina. Y también es cierto que la estabilidad de un aceite arbequino no tiene nada que ver con un picual. La estabilidad de un arbequino, a lo mejor, si está bien conservado, podemos aguantar un año, pero 6, 7, 8 meses, si se hizo en octubre, estamos en julio, es que ya está llegando casi al final de su vida útil, aunque no está mal. ¿Para qué podemos utilizar esto? ¿Ya has terminado? Espera, espera. Esto. Y echarle un chorreón de aceite de arbequina, ¿sí? ¿Arbequina? La sal, ¿no? Sí. ¿Para qué podemos utilizar esto? Este aceite es buenísimo para hacer una mayonesa. Eso es una pasada. Una mayonesa de este aceite no es un aceite, una mayonesa con un aceite picual que se te agarra, que te amarga, que pica, pero se utiliza para las mayonesas, se utiliza también para un salmorejo. Se puede utilizar, como tiene un almendrado ahí un poquito, a lo mejor para el ajo blanco, pero a mí para el ajo blanco, por ejemplo, me gusta más el frantollo, que la almendra se nota muchísimo. Yo para esto os he traído una cosilla, así en plan gourmet, no soy el chef de La Roja, pero bueno, soy amiga del químico que le lleva las cosillas a Ferran Adrián, así que por ahí tengo algo. Y entonces os he preparado una gambilla roulé, que yo le llamo así. Son unas gambas, porque le llamo roulé porque están de enganchadilla. Y esta gamba están hechas en cítrico. No llevan cocción. ¿Eh? Bueno, no pasa nada. Yo tengo aquí un camarero, le estás colado un poquillo. ¿Le has echado la sal? Tengo aquí un camarero muy apañado, que os la va a ir repartiendo, ¿vale? Para que probéis. Lo suyo es coger las dos y hacer así, con la cucharilla. Pero si no, pues tenéis ahí una cucharilla, una cucharita o un palillo y la cogéis como vosotros veáis. Estas se maridan en cítrico, se tiene media orilla o algo así, y se en zumo de lima y de limón, y luego se le quita y se echan en aceite. Y en ese, en concreto. Media orilla con los cítricos, ¿no? Sí. Y es como si se cocieran. Se puede cocer a una temperatura alta en agua, o con cítricos, o con soja, o con cualquier. O dejarla en sal ahumada o algo así. Esta en concreto, pues están. Están hechas con limón y con lima. Te lo he dejado aquí. Vamos a calentar y vamos a oler. Tapado, tapado. Es que si lo tapamos y vamos calentando, hacemos que se concentren. Por eso tiene la copa de esta forma. Bueno, Manolo, que me ponga una bandeja para que yo lo ponga aquí. ¿Te faltan cacharrachos? Sí, ahí. ¿Dónde? La caja.
¿A qué pele? Este ya es el... Huele al esparto de donde machacaban la aceituna verde. Toma. Eso será la copa. El esparto no huele, por Dios. No, no, huele a esparto. Huele a madera. Este huele más verde. Más verde. Puede a la madera del olivo. Madera del olivo. A la rama. Huele a hoja. ¿Eh? Es más joven, es más joven. Aunque es más. Bueno, sí, pues ha podido hacer la misma fecha, pero. Pero es más verde, porque es una variedad diferente. La otra de arbequina, esta no es arbequina. No te voy a decir todavía, luego te lo digo. Pero huele a la madera, a la rama. A la rama cuando la partes. Es que eso le ha pasado este año al aceite temprano. Se ha puesto la gente nerviosilla. Y ha salido unos tonos más maderosos. De cuando chupamos la rama verde. ¿Eh? Es que la chupé, claro. Yo que últimamente voy oliendo y chupando todo. Pero este sí huele más a huerta. El tomate es más verde. Huele a hoja de higuera. Ah, pica, ya lo hemos probado, ¿no? Hace así. Claro que está más bueno. Porque os gusta a vosotros más. Veis que si lo trajáis muy rápido, os pica aquí arriba. Amarga porque se encoge la lengua. Cuando lo probamos, se coge así un poquillo la lengua y el picor, pero el picor va viniendo luego un poquito más para adelante. No llega a la punta de la lengua, pero sí se queda en el centro donde está ahí el umami, aquí. ¿Sí? Este aceite, a ver qué variedad es. Este aceite es una variedad picual, temprana, del... Los olivos están por allí, por la zona de Arjona. Y es... Raspea, raspea. ¿Dónde está? Es... Una gente que ha cogido los olivos que estaban desahuciados de la familia, porque antes pues los bisabuelos, los tatarabuelos tenían los mismos olivos. Y ellos ya dejaron de estar por allí y ahora una de ellas pues ha hecho valiente y ha hecho y viene desde Sevilla a ver su olivo y entonces ha hecho un aceite temprano. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Que te la ha tragado muy rápido! Este amarga que en el momento que no lo metemos, el dulce, a lo mejor. Si sacamos la lengua a la punta de los labios nos podemos notar un poquito dulcecillo, pero el amargo amarga muchísimo, porque la lengua se encoge de momento. Y pica un poco al principio, pero esa intensidad va viniendo justo hasta la punta de la lengua. El picor, si os dais cuenta, viene de la garganta y va subiendo por la lengua, poquito a poco, hasta la punta de la lengua. Mira. El platito. ¿En este? ¿Sí? Dos. No, no, están los cacharros. Pero en uno, claro, para dos personas. Tenéis que... Son 16, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero en uno de a lo mejor tiene que poner dos, ¿no? Hay 24. Mira. Aquí está el lomo. Madre mía,
un trocito de lomo. No, pero que ya hay bastante. Yo me iba a comer esto. Un trocito de lomo. Dos trocitos de lomo y un poquito de mermelada esta. No, esto es mermelada, no, esta es gelatina. Se le echa. ¿Dónde está? La sal y la pimienta. Uy, que no te veía. ¿Cuál? Bueno. ¿Dónde está? Ah, mira. Poner aquí, si os ponéis aquí veis mejor, ¿eh? Mm. ¿Cuál es mejor o es cuestión de gusto? No, ¿qué pasa con este? ¿Que cuál es mejor? ¿Qué variedad, Esta variedad se llama pajarera. Esa variedad es una aceituna para... Pues, ¿qué pasaba? Que se la comían los pájaros. Servía para alimento para los pájaros. Sí. En la zona de Córdoba. Lucena. Es muy característico por el picor que tiene. Este picor tan intenso que aunque beba agua no se quita. Pues por eso he traído la uva con queso. Porque yo en vez de saludar al principio, pues saludo ahora mismo y os dais todo por besado. Uvas con queso que saben a beso. Y ese ahí para que se rompa un poquito el picor del aceite con el saborcito del queso y la uva y el dulzor de la uva. El queso es un queso curado, tiene toques ahumados y es muy espectacular. Cuando lo descubrí dije, este lo tengo que usar yo en mis degustaciones. Y un poquillo de eso, sí. Sí, pero muy poquita. Yo no tengo ni idea de esto. No. Pero voy cuando llega la feria del aceite de la que hace disputación. Busco el más amargo y el más picante, las dos cosas a la vez. Me dicen que no, que es que hay que buscar un equilibrio. Que... ¿Pero sabes qué pasa? Porque, hombre, lo guay es buscar el equilibrio entre los aceites, que cuando tú te lo metas en boca, pues amargue y pique de una manera equilibrada. Que no amargue mucho y no te pique nada, o que no pique mucho y no te amargue nada. Tiene que ser... El término medio está la virtud. Pero yo creo que tú, si lo buscas, porque lo tienes que preguntar, porque si lo vas buscando catando, al final todo aceite está amargado y todo. Te saben todo lo mismo, claro. ¿Eh? Por el color se te va a ir, porque el aceite es verde. Yo. Os puedo enseñar esto y uno tiene un color todavía muy chulo. Y estos están en botella oscura, pues yo tengo aceites de lata que están todavía verdes, verdes, verdes. Pero es normal que pierda el color. Sí, claro. Yo ya tengo de octubre y se ha puesto amarillito. Claro, claro, porque se oxida. El color lo da la clorofila. Sí, claro, el color lo da la clorofila. Y la clorofila, por la luz y la temperatura, y el oxígeno se desnaturaliza y se transforma en feofitina. Tiene el hierro que tiene la clorofila, se va poniendo marroncito. Tú puedes coger un aceite en la feria esa que tú vas del aceite temprano. Tú no has visto que van, que la copa que ponen ahí por la mañana la van cambiando y van echando otra vez. ¿Por qué? Porque ese aceite con la luz del sol se pone marrón y parece que es aceite del año pasado. En el olor no ha cambiado, pero en el color sí, porque la clorofila se desnaturaliza. Y se pone marrón, pero luego está bien. Si tú no tienes el aceite en la garrafa de 5 litros, en una caja, metido en la despensa, no le pasa nada. Se puede poner un poquillo más marroncillo, pero no mucho. Se quedará, ahora cuando lo sacas a la aceitera de la cocina, sí. Ya sí se pone, eso. ¿Qué está bueno? ¿Qué? Que el conjunto... En el término medio, como dice, está la virtud. Bien, pues ya he dado la paliza con el aceite y vamos a hacer una cosa diferente. Tenéis allí, ya tenéis todas las copas usadas, menos una. Tú no, porque la has usado bebiendo agua, pero
no era para que bebiera agua. ¿Vale? Esta es una cosita que os he traído para sorprender. En este caso, por la botella, vino no es. Cerveza. Es una cerveza hecha con aceituna, aceite de oliva y espirulina. Espirulina es una alga que es la que hace que se pueda hacer la cerveza. ¿La has cogido? El otro era... Claro, ¿no? Bien, ¿qué característica tiene esta cerveza? Yo sabía... Que no se puede abrir. Mirad, ahora después ya os la servirán ellos. ¿Bebéis todo? Bebemos todo. ¿Veis la de color que es la cerveza? Es que la luz está. Pues ahora la vamos a servir y la vamos a ir oliendo. Esperaros que la podamos catar todo a la vez. Es que no sabe mucha espuma. No es cerveza, no sabe a cerveza, huele a cerveza, pero no sabe a cerveza. Porque viene de una fruta. La sidra, el cava, el champán, vienen de una fruta. La cerveza no viene de una fruta, es un cereal diferente. Entonces, por eso he dicho que no es una cerveza de andar por casa de todos los días. Es una cerveza de aperitivo, como se puede tomar uno un vermú, un aperol, o es una cerveza también a veces para postre. O de decir, me voy a tomar la primera, va a ser de oliva, la segunda ya me tomo una Cruz Campo, una Heineken, una Estrella Galicia. El otro día estábamos en un sitio y llegó uno de Málaga y dijo, dame una Alcaza. Y había gente de Jaén y decía, una Alcaza, con lo malo que está, yo no sé cómo te gusta la Alcaza. Y entonces llegó el de Jaén y dice, dame una Victoria. Y dijo el otro, una Victoria. El de Málaga no le gustaba la Victoria y al de Jaén no le gustaba la Alcaza. A ver, aquí hay gusto para todos. Pero esta, en realidad, para momentos especiales, para momentos diferentes, aparte refresca y no es una cerveza. No amarga, por ejemplo, como amarga una cerveza. Y ahí yo he traído, pues bueno, para que os pongáis ahí un poquillo, digo, hombre, después de una comida ya tengo el pescado, voy a poner una poquilla de carnecilla. Cinco. Bueno, que yo soy muy lista aquí, me voy a poner yo a mirar, qué tontería. Tiene cinco. Os he traído un lomo de orza, pero está ya maridado en un aceite de oliva picual, aceite de oliva virgen extra picual, ¿vale? Y encima tenéis una cosita ahí de color naranjilla, eso es una gelatina de vino tinto, ¿vale? Lo suyo es que lo cojáis, que lo íbamos a poner en la tostadilla y al final lo hemos puesto, que lo cojáis con la cuchara o con el palillo o con un piquillo y os lo comáis. Mira la tostada ahí. Se me ha olvidado. Siguiente. Esto está para el postre. ¿Y está? El postre está en aquella bandeja y hay que ponerlo. Hay un postrecillo. Ahora vamos a catar una cosa distinta. En este caso es un vermú, pero un vermú diferente, un vermú especial. Está hecho con uva de Pedro Jiménez, pero no es un Pedro Jiménez, es un vermú, ¿vale? Entonces, importante que os likes, veáis ese bajo en chupitillo, tampoco no es para que lo probéis, y con eso pues hay un maridaje, que es que están mis cocineros aquí preparándolo y yo mientras tanto os lo cuento. Hay un maridaje que aunque yo no quiera, el aceite de oliva, la ove está aquí y somos
produzca en la capital mundial de la OVE, ya sea bueno o sea malo, pero es ajo. Temprano o tardío. ¿Vale? Pues para eso he traído unas natillas de AOVE, que son una chulería. Yo lo digo que es una chulería porque lo he inventado yo y es un chulo. Y eso sirve de cama a un... No es un brownie, pero es un bizcocho de chocolate diferente, ¿no? Está hecho con un aceite de naranja en una almazara, que cuando terminan de hacer sus aceites tempranos y los medios y los mayores, porque empiezan muy temprano, ¿no? Ellos en octubre, a primeros de diciembre han terminado de cosechar y de hacer todos los aceites. Ellos muelen las naranjas y la aceituna madura a la vez y sacan un aceite de naranja. Cuando termina, muelen los limones y sacan un aceite de limón. Y cuando termina, eso es un día naranja, otro día limón y otro día laurel. Y le añaden a la aceituna hojas de laurel y sale un aceite. No son aceites aromáticos, como por ejemplo hay un aceite de ajo, hay aceite de tomillo que le añaden la esencia o que le añaden los ajos, eso no es. En la misma molienda, el aceite es espectacular porque el de naranja es naranja y huele nada más echar, huele a naranja que echa para atrás, el de limón igual, son aceites diferentes. Entonces para este yo lo he utilizado para hacer el bizcocho de chocolate, no lleva harina, lo digo por si alguien, bueno, he puesto pan, o sea que si alguien es alérgico al gluten, pues no lleva harina, solo lleva harina de almendra, aceite, huevo y cacao al 80%, o sea, y eso está sobre una cama de natilla de AOVE, que es una chulería. A veces lo hago con merengue, pero olvidaros del merengue con esta calor, ya no sale merengue, y puede haber, en vez de ser un iceberg de merengue, puede ser un río. Así que probad primero los chupitos, mirad que huele, si los que lo tenéis ya, si oléis huele a fino, a vino dulce, a Pedro Jiménez, huele a la uva de Pedro Jiménez, pero es vermú. Ahora cuando lo probéis, veréis que es vermú. Bueno, y ya lo podéis, cuando tengáis las natillas, si habéis comido el bizcocho y os quedan las natillas, pues probad. Eso es un cristal de manzana, hecho con manzana de las verdes y azúcar y AOVE, ¿no? Y lo hemos dejado que se seque a su amor en el horno a 70 grados y se va caramelizando y se va haciendo un cristal de manzana. O podéis cogerlo ahora mismo solo, que cruje. Sí, sí, eso, que cruje. Sí, ya has bebido el vermú. Que el agua de marmolejo de la fuente está buena. Con eso tengo yo bastante y me doy por satisfecha. Y muchas gracias por venir. Con esto y un bizcocho. Ya he terminado.